Good evening, everyone. Happy Wednesday. How are you? How are you, everyone? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi. Hi, teacher. Bye. Hi, happy to see you. ¿Qué tal, Amelia? Hi. Hi. Hi, I am Maria. the tyrant. I know it's Wednesday. Three more days. Bueno, two more days, porque ya ahora ya. Ya casi que una hora y se termina, ¿no? Así que 2 días. Okay. Hi, Natalie. Hi, Carlos. Hi, Mateo. How are you? Hi, Hi. teacher. Hi. Hey. Hi, And Claudia. Hi, Alex. All right. So, guys, let's think. Do you remember what was the topic last night? ¿Cuál era el tema anoche, el último? preposición de tiempo of time. Prepositions of time, correct. We were talking about in, on, and at. All right. But before we do that, we're gonna go to check the homeworks for the last week. Okay. Antes de seguir con esta parte, quisiera que revisáramos las tareas. Hay varios que se fijaron el día de ayer, hay varios que no la han completado. América, ya que está acá. La plataforma no me ha entregado ninguna actividad. Todas están a cero, a la suya, América. Así que si nos podemos poner las pilas de aquí al sábado para poderla completar, la plataforma en general, para que ustedes solo el lunes vengan a la clase y de ahí hasta el 7 de regreso. Okay, teacher, sí. ¿Viste? Voy de camino. Ok, María, no hay problema. Thank you. Vaya. Por cualquier cosa, en todo caso, vamos a ver. La sección 3, que es la que terminamos el día de ayer. Ayer estábamos terminando la tercera semana del módulo, así que vamos a revisar la tarea. ¿Okay? Para los que todavía no han terminado y los que ya la terminaron, les pueden ayudar a sus compañeros ahorita con eso. ¿Okay? En este caso, veo que ya empezaron a subir los videos a la plataforma, así que ya acá ustedes ya pueden ver las clases anteriores. Si quisieran repasar alguna de ellas, ya se están subiendo. ¿Okay? Ya van acá con ustedes, así que ya las pueden repasar. Vamos entonces a ver la semana 3. Tareas de la semana 3 serían la 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a ver entonces la número 11. Nos dice las instrucciones. Read the questions and choose the right WH word. ¿Cuál sería acá? Do I get a newspaper? La respuesta nos dice la pista. At the shop. En la tienda. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Consigo un periódico en la tienda? ¿Cuál sería la pregunta? Where? Exactly. They are asking for location. Están preguntando ubicación. ¿A dónde consigo el periódico? En la tienda. Number two. Does the game start on Sunday? ¿Cuál sería la pregunta? When? That is correct. When does the game start on Sunday? Number three. Do you live here with? ¿Vives con mi hermano? ¿Cuál sería la pregunta? Who? That is correct. Who do you live with? ¿Con quién vives? Con mi hermano, my brother, right? Siempre que ocupamos who para preguntar con quién, el con va hasta el final. Who do you live here with? Okay. Number four. Nos dice, do you in your free time? ¿Haces en tu tiempo libre? Ah, yo toco la guitarra. ¿Qué sería la pregunta? What? That is correct. What do you do in your free time? De hecho, ahí le falta el do después. What do you do in your free time? Number five. Does she go to school? By bus. ¿Llega a la escuela? En bus. ¿Cuál sería? How? That is correct. How does she go to school? By bus. Le damos enviar y ustedes ahí ya terminaron la tarea número 11. ¿Ok?
Vuelvo y repito, los que ya terminaron la plataforma pueden ir ayudando a sus compañeros ahorita y de paso les sube la participación a ustedes, ¿ok? Number one, sección 12, tarea 12. Unscramble the questions and type them correctly, ¿ok? Vamos a desenredarlo y a ordenarlo, ¿ok? Where you go to school do. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál sería el orden correcto? Where do you go to school? That is correct. Where do you go to school? Number two. Y aquí la tenemos. What do you do? Aquí ya se la da. Okay. Number three. Where auxiliary does John come from? Where does John come from? Number four, where do you play tennis? Where do you play tennis? Y number five, how do they get to work? Ahí ya está. Se las voy a poner acá con las respuestas mostrándoselas para que le puedan tomar screen o foto, para que se puedan ayudar ustedes mismos ahorita, ¿ok? Los que no han terminado la plataforma o los que la tienen muy bajita, la semana 3. Pueden retomarla también y pueden subir su número. ¿Okay? Aquí están las respuestas de cómo tiene que ir. Asegúrese signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, espacios y puntuación. ¿Okay? Con eso tendríamos la tarea número 12. Vamos entonces a revisar la tarea número 13. Y nos dice, read the questions about time, get the answers and choose the best one. ¿Okay? Para los que ya terminaron la plataforma, necesito que participen y ayuden a sus compañeros con las respuestas. De lo contrario, me van a dar mala espina de que esa plataforma se la hizo a alguien. Menos usted, Mateo. Usted con todo va contestando. What time is it? It's 8:45. All right. It's 8:45. This one? No, it is at Ahí sí sería it's 8:45. sí, es cierto. Yes. La Number two. primera, esta. Yes. What time, number two. What time does the class start? What time does the class start? It starts at 6. It's correct. It starts at 6, right? Number three. What time do you arrive at work? At about 8:30 o'clock. At about 8:30, right? At about 8:30. 8:30. Then we go. What time does the academy close? En este escenario podríamos Usually ver. around 8 p.m. Exactly. And number five, what time do you usually go to bed? At about 10:45. Correct. Then you hit send and you have your answers complete, right? Luego le dan a enviar y ya tienen su cuestionario número 13 completo. Vamos con la tarea 14 entonces. Y nos dice, choose between the prepositions of time, in, on, or at. Como está es la hora, dice, the class is. Correct, the class is at 9 a.m. Number two, esa no se tenía que marcar, se me fue por error. She left London. ¿Cuándo fecha completa? ¿Qué proposición ocupo? On. She left London on March 4th, right? Next. I had a party.
to on también. On my birthday, I had a party on my birthday. I graduated from university. In yeah, it year 2001, como se diría en inglés. 2001. Oh, 2001. Hay un escenario en que la O es el cero. Entonces, 01, 2001. O a partir del 2000, decía yo, a principio del módulo, del 2000 en adelante, también pueden decir el número completo. 2001, 2002, 2005. ¿Okay? Solo de los 1900 para atrás es que siempre se leen de 2 en 2. Es sí o sí. ¿Okay? And then, number 5, he got married. En septiembre. In September, correct. Si solo es el mes, voy a utilizar in. Si solo es el año, voy a ocupar in. Uy, eso sí está correcto. It's in September. Pero esto está mal entonces. Todos le pusieron, los que ya la terminaron, les dio error este. Yes, yo también le puse on porque con ese está correcto. Bueno. Pero es in. Ah, pero eso está malo, ¿no? Vaya, le voy a tomar screen porque hay que reportar eso. Pero, Tenemos más un punto ahí. vamos a dar punto extra en participación. Permítame. Gran selfie. She got married. Y la tomo como mala. Ok. Y la otra que tomó como mala. No, solo esa es. Ok. Vale. Para el récord, la respuesta correcta es in, gramaticalmente hablando, lo que veíamos anoche, para solo el mes, si solo voy a mencionar el mes, es in. Pero la plataforma, por alguna cosa, lo da aquí error y quiere que pongan on, ¿ok? Así que por motivo de terminar la plataforma, pueden ponerle on, no se preocupen, yo lo voy a reportar para que lo arregle, ¿ok? And then we have the last one. Homework number 15, la tarea número 15. Okay. Where do they work? Decide where does each person work. Este lo vamos a ver después, porque eso justo es lo que vamos a ver ahora. Okay. Así que, just for you to have an idea, para los que no han completado la plataforma, que son varios, pues pueden empezar con esas secciones. Okay. Recuerden que ya tendrían que tener hasta la semana 3 completa, pero por lo mismo que queremos, nosotros tenemos la clase 19 de 20 clases que son, la número 19 la tenemos el lunes 31. Entonces, para esa fecha, idealmente ustedes, para este lunes que viene, ya tienen que tener toda la plataforma llena y empezado el papeleo para el siguiente módulo. El lunes 7 que regresamos, terminamos el módulo ya la última clase, la número 20, y si ustedes ya hicieron el papeleo con su oficina, entonces, en cuestión de una semana máximo tendrían que estar empezando el siguiente módulo, si es que se ponen las pilas con esa parte, ¿ok? No los han vuelto a llamar de inglés corporativo, de casualidad. Fíjese que a mí no, pero mandaron el correo y a mí me lo mandaron con copia. Se lo El de mandaron cuestionario. Lo mandaron a la de recursos humanos. Y me mandaron una copia a mí también sobre la gestión de la de inscribirse nuevamente. Okay. Pero llamada sí, yo no he recibido yo en lo personal, ¿va? Okay, pero con lo del correo, y el correo en esta semana lo enviaron. Sí, cabal. Vaya, pero en ese Y caso a mí nos me dijeron fallaron. que la semana pasada. Sí, ya vimos que para esa parte sí, nos fallaron. Pero para los que ya lo recibieron el correo, sí, ya es. Que empiecen a presionar, no sé si es recursos humanos o contabilidad, porque cada empresa es un departamento diferente que lo ve, pero empiecen a presionar ya en sus empresas para que revisen si ya recibieron el correo que Carlos menciona, para que empiecen el papeleo. Así ustedes se van de vacaciones, pero ya son seguros que ya tienen su cupo para el siguiente módulo, ¿de acuerdo? Yo recibí un correo para que llenara un formulario. Ok. Ajá. Creería que sí, ¿verdad? Es un formulario, Carlos, el que les mandan. Sí, salen uno. Tienen Ahí la gente de recursos humanos o de la empresa de la que lo llena y lo envía. O si en su empresa usted solo lo hace,
y alguien más solo se lo firma y lo sella o lo envía, pues asegúrense de hacer el papeleo, lo que les digo, antes de este viernes, vamos a tardar el lunes para que ya tengan asegurado su cupo en el siguiente módulo y que puedan empezar eso lo más rápido posible. ¿Okay? Por lo general, los módulos no empiezan rápido porque los alumnos no hacen papeleo rápido. No los alumnos, las empresas de los alumnos no mandan a veces los papeles rápido. Así que no les pase para que no vayan dejando perder mucho tiempo entre el módulo y módulo. Okay, so we have the student manual here and how to use prepositions of time. Aquí está más resumido todavía que lo que veíamos ayer, ¿verdad? Only the day, solo el día de la semana, on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday, right? Si solo voy a mencionar el día sin fecha, sin nada más, es on. Incluso si quiero mencionar el día y la hora, se puede, ¿ok? We have a meeting on Saturday at 2 p.m. ¿Okay? Esto es number two. On. Siguiente escenario para on. Fechas completas. Mes y fecha. Mes y día. Ahí. January 23rd. My birthday is on June 23rd. Okay. The class will finish on August 7th. All right. Luego tenemos on Monday. Y aquí igual. Para fecha más completa que incluye día, mes y fecha y el número, también on. Y para periodo del día, on Wednesday morning, okay, on Tuesday morning, así. Ahora, in es específicamente para los meses. Si solo voy a mencionar el mes, no el año, no la fecha, no el día, solo el mes, ocupo in. Si ocupo solo, si voy a mencionar solo el número del año, sería in, ¿ok? No, vuelvo y repito, no para la fecha, no para la fecha completa, solo el año, in 2018, como ejemplo. Para las estaciones del año, ocupo in the summer, in the morning, in the afternoon. At es para horas específicas, at 2:30, at 1 p.m., at 1 a.m., at noon. Noon es mediodía, ¿ok? Así que es lo mismo que estar dando una hora. At noon, a mediodía. At night, fíjense, ocupamos in the morning, in the afternoon, in the evening, pero para la noche se ocupa at night. No van a decir in the night, at night. Y para la medianoche igual, at midnight. Estas son prepositions of time, ¿ok? Now, we have an activity here, and it says, complete the email using prepositions of time, and then you're going to compare the answer, okay? Tenemos el email de Fati2018 at email, y va para Mary underscore two at email. Y dice el top, el subject, new products presentation. Javier, dígame. Classmate, ¿qué significa? Compañeros de clase. ¿Cómo? Compañeros de clase. Okay, Como classmate. co-workers, compañeros de trabajo. Classmates, compañeros de clase. All right. Entonces vemos el correo. Empieza. Hello, Fátima. Are you busy? ¿Qué preposición sería ahí? On Monday. On Yes. Monday. Yes. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Lanza, que sale a la venta, que la compañía lanza. At 60. At 60-13. Oh, yeah. Pero digamos entonces, ayúdeme a leer, Javier. A leer. There's a presentation. Okay, there's a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 6:13. 6:30. 6:30. Okay. 6:30. 6:30. Okay. Okay. Dígame, At Javier. 6:30. Sigamos, Javier. Complete. I work. Sigamos. Me Okay, ayudamos con todo. complete. Okay. I work until. Ahí, ¿cómo sería? 5. 5:45. Ah, okay, 5:45, but I can meet you
in no at sorry at six on the corner of Pierce Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in March. Oh, March. No. In March. In no. March. Uh-huh. In March. On Sunday. Correct. And I can't that day. Noten que aquí no da una fecha específica. Son dos palabras, dos ideas diferentes. Va a ser en marzo, en domingo. Entonces, por eso son dos preposiciones. In March, on Sunday. Right? Ahora, si dijera March Sunday 23rd, ahí sí sería on March Sunday 23rd, completo. Pero son dos ideas diferentes. Así que, very good, Javier. Muy bien hecho las respuestas. Okay, so listen. That's what you're going to be doing right now. You're going to be going to the breakout rooms. Van a entrar a la sala y van a hacer un email. Van a digitarlo. Quiero que lo digiten así, tal cual. From, to, cuál es el subject. Y empiezan a escribirlo. Okay, empiezan a escribirlo. Y van a dejar espacios acá donde tiene que ir una preposition, the preposition of time. Y sus compañeros de las demás salas lo van a completar. Así como Javier estuvo haciendo ahorita, van a hacer ustedes con las demás salas. Cada una de las demás salas van a ir haciendo, llenando o contestando el email que las otras salas generen. ¿Okay? Natalie dice, voy manejando. Ok, Natalie, se incorpora cuando llegue a casa, no hay problema. Gracias por el tiempo. Ok, entonces. Sí, yo ingresé unos minutos tarde, pero sigo acá. De acuerdo, Emilio, gracias por avisar. Les voy a pasar lista al regresar de esta actividad para que ya estén todos completos acá. Ok, entonces vamos a entrar. Les decía, tienen que escribir un email y va a ser como tal como lo que están viendo en pantalla. Sí necesito que lo escriban, que lo anoten, que lo hagan ya sea una presentación, un PPT o un documento de Word, como ustedes prefieran. Porque cuando regresemos a la sala, cada sala que le toque va a ir compartiendo la pantalla y va a mostrar su email. Y van a ir a hacer así como estábamos haciendo ahorita, las demás salas van a ir llenándoselo con las proposiciones que ustedes le pongan ahí que faltan. ¿Ok? Obviamente tiene que ser un correo que tenga que siga una idea, ¿right? Que se entienda de qué está hablando el tema, qué es lo que están diciendo, comunicando en el correo, para que sus compañeros puedan poner las prepositions, ¿ok? Tienen que haber espacios para preposition in, preposition on, preposition at, varias veces en el correo. Este es uno bien chiquitito. Este correo está bien chiquitito. El que ustedes tienen que hacer tiene que ser un poco más largo, porque van a ser varias salas las que van a estar contestando. Javier, dígame. ¿Solo de tiempo o sí podemos usar lugares? No, solo de tiempo. Ahorita específicamente queremos ver las de tiempo, Javier. Ya vamos a ver las de lugar también, pero por eso no quiero que nos saltemos, ¿ok? Entonces, only prepositions of time. Traten de hacer un correo en donde se ocupen múltiples ocasiones diferentes preposiciones de tiempo, ¿ok? Para año, para día, para meses, para horas, ¿para qué? Para siglos, lo que usted quiera, día de la semana, fechas completas o temporadas, etc. ¿Right? Vuelvo y repito, este correo solo tiene 4 oraciones, está muy cortito. El que ustedes tienen que hacer tiene que ser más largo porque va a haber más participantes, ¿de acuerdo? Asegúrense de tenerlo en un documento que se pueda compartir para que cuando ustedes les toque presentar, le dan compartir pantalla y todas las demás salas lo vamos a ver y lo vamos a poder ir llenando con ustedes. ¿Ok? Good. ¿Ok? Van a tener 15 minutos para crearlo. Cuando regresemos de los 15 minutos, les voy a pasar lista y vamos a ver si necesitan más tiempo o si ya lo completaron todo, pues iniciamos con la actividad en ese momento. Las salas están abiertas a partir de ahora, pueden ir ingresando. Okay, Mateo. Vamos ingresando todos a las salas, por favor.
Wilmer me confirma si puede ingresar a la sala. Emilio lo está esperando en la sala 1. Natalie dijo que todavía no ha llegado. Igual Wolfeo todavía no ha llegado. Ok, Wilmer. Tratemos de solucionar, Wilmer. Veamos ahí qué se puede hacer para ver si se puede incorporar a la sala con Emilio, para que no se quede él solito. Si le es posible. América tiene que moverse a la sala 1 con Emilio. Ahí le mandé la ventanita para que se agregue a la otra sala.
Creo que Natalie iba manejando. Hola. Hi, Carlos. Hola, teacher. ¿Con quién está usted? Me salí por error. Estaba con Wilfredo. ¿Pero cómo me retrocedió usted? ¿Con Wilfredo o con Moisés? No, como dice. No, Wilfredo el que está acá. No, Wilfredo está acá, pero usted estaba trabajando con Moisés, ¿verdad? No. ¿Y Ah, cómo fue que va. me retrocedí? No sé, se salió o lo sacó el sistema quizás, pero lo voy a agregar ahorita. Yo puedo, ahí como dices, ahí está él en la sala. Le quedan 6 minutos.
All right. So let's see, were you able to finish the Miss. activity? Miss. Dígame. Hay que presentar pantalla. Sí, necesitan compartir la pantalla. Ok, y otra pregunta. Bueno, dos. Nos puede regalar 10 minutos más y la otra que si dejamos los espacios en blanco. Ajá, dejan un espacio para que las demás salas les vayan contestando. Ellos Ah, les van ok. a completar. Todos necesitan 10 minutos. Yes. Ok. All right. Les voy a abrir las salas de nuevo entonces. Les voy a dar 10 minutos. Cuando ustedes regresen, voy a pasarles lista y luego iniciamos con la actividad, ¿ok? Pueden ingresar ahora, ya están abiertas las salas, tienen 10 minutos.
Okay, note that we're all back. Antes de que empiecen, voy a pasarles asistencia. Please stay present. Be ready, okay? América Lizeth Campo. Present. Thank you. Ángel Alexander Riva. Carlos Armando Carpio. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Edwin Alfredo Minco. Enrique Manuel Rosales. Licenciado Alexander, presente. Disculpe, pero estoy okay. en trabajo y estoy thank en you, el Alex. centro de trabajo. Okay, thank you, Alex. Enrique Manuel. ¿Dónde está Enrique ahora? Okay. Israel Emilio Leiva. Present, teacher. Thank you. Javier Adonai Garay. Mencionó mi nombre. Present. No lo escuché. Thank you, Javier. No. Ah, pues ahorita, Carlos. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. William Eduardo Enríquez. Y Wilmer Alexander Mendoza. Okay. Present. Thank you. Just a moment. Recordándoles, a partir de ahora tenemos exactamente 5 clases antes de terminar el módulo, para los que no se conectaron a primera hora hoy. Hoy empezamos la semana 4 del módulo, la semana final. Tenemos 3 clases esta semana ya. Bueno, después de esta, 2. La clase del lunes 31 y la última la tenemos el lunes 7, que regresamos de la vacación. ¿Okay? Para que estén pendientes, varios de ustedes... Sí. Y el 3 y 4... El lunes 7 es no es vacación. No, la vacación es del martes a viernes. Bueno, de martes a domingo. Ajá. Oh. El 3 y el 4 sí va a haber clase. No, no, solo van a tener clases el lunes 31 y el de ahí no, se van martes de vacaciones hasta el siguiente lunes 7, regresamos a la última clase del módulo. Ah, okay. Ok, o sea, la otra semana solo tenemos primero, no. Lunes. Solo lunes. Solo lunes. Ah, okay. Sí, y de hecho después, la siguiente semana también solo lunes. Porque ahí terminamos. Estamos de vacación y el lunes 7 regresamos. Exacto. Like that. Y el lunes 7, ¿cuántas clases vamos a tener? Lunes 7 solo la clase normal, de 8 a 10, y eso es todo. Ahí terminamos. Sí, ahí terminamos el módulo. Ya no lo vamos a ver, Pita. No creo que me vean en el siguiente módulo, porque por lo general los van rotando, pero lo que les decía, si siguen avanzando, probablemente nos encontremos en los módulos más avanzados de nuevo, ¿ok? Sí, y también okay, depende, bueno. Y también depende de los comentarios de los alumnos, ¿verdad? Ahí. Yo dije de que no iba a poder continuar en este siguiente módulo porque yo estoy full con un proyecto en la empresa y se me complica por el horario, pero después yo me lo retomo porque para mí es muy importante. All right. De hecho, está muy bien. Mencionarles, les mencionaba de nuevo esta parte de las últimas clases, porque hay varios compañeros y compañeras que no llegan al 80% de asistencia. Entonces, a día de ahora no llegan al 80% de asistencia. Por X o Y motivo que hayan faltado, asegúrense de no perderse ni una de las clases que quedan y que les cuente participación. Obviamente deben participar. Para que puedan seguir en los demás módulos. Este requisito de INSAFORP no es de inglés corporativo, no es de REAL, es el requisito exclusivo de INSAFORP, 80% de asistencia por módulo, como mínimo. Una pregunta, los que pasemos o que cumplamos con todo y pasemos, yo ya me estoy incluyendo. Sí, sí. Pero nos van a dar... de inglés corporativo, algo como un creo documento que creo que sí, se les da como un certificado, se les envían al final de módulo, no exactamente al final, sino varios días después, ajá. Pero sí,
sí se les da de como de participación y de que finalizó. Y de ahí que sigan hasta que lleguen a avanzado, ¿verdad? Sí. Ya de completion. All right. Vamos a escucharlos entonces a continuación. Tenemos en primer lugar a América y Emilio. Ustedes van en la sala 1. ¿Pueden darle share screen o compartir pantalla? No sé, América, si tú puedes compartirlo. América está en mute. Ahí está conectada América, pero no la escuchamos. No puedo compartir. Es que no nos preparamos para compartirlo honestamente, solo lo ensayamos. Pero, ¿por qué no lo pueden compartir? Ahí en el Zoom está la opción para compartir pantalla. Ahí en Zoom está la opción que dice share screen. Me imagino que eso lo hicieron así como escrito y por eso. Sí, América lo tiene honestamente, y pero no sé cómo lo redactó. Pizarra. Porque las indicaciones eran que lo hicieran igual que en el ejercicio que vimos en el estudio. ¿Puedo mostrar yo el ejemplo? Comparte su pantalla, Javier, para que veamos cómo lo hizo usted con su equipo. Puede ser escrito en un documento, en un PPT, no importa. Así como, acabar así como lo está mostrando Javier. Ah, sí, no. Vaya, entonces vamos a empezar con el grupo de Javier porque ellos ya están preparados. Traten de arreglarlo rapidito. Américas, lo que usted tenga escrito, solo bórrele las prepositions y dejaré los espacios porque eso lo tienen que dar sus compañeros. ¿Okay? All right. Vaya, entonces ahorita vamos a empezar con la sala 6. Sala 5, que tenemos a Javier y a María del Carmen. Todas las demás, digamos. María va a hacer la lectura. Ok. Vaya. Mencionarles a todas las demás salas, no importa si usted dentro de una sala o si es del grupo que se quedó aquí sin participar en sala, si usted sabe qué preposición va, participe para que le cuente su participación, ¿de acuerdo? Javier y María han preparado la actividad, ahí la tienen ustedes en pantalla. María va a ir leyendo, cuando María se detenga, ustedes, cualquiera de ustedes, de los demás participantes de esta clase, le va a decir la preposición que va a continuación. Y luego María va a seguir. ¿Okay? Iniciamos. Good night. Una pregunta, ¿solo voy a leer el correo o desde arriba? No, solo el correo, María. Ok. Bye. Lo va a leer despacio para que ellos puedan darle, para que les dé tiempo de figurar qué proposición va. Ok. Hello, María. The reason for my emails is to inform you that tomorrow. In morning. In the morning, ajá. In the morning. In the morning, please. Yeah, in the morning, es correcto. Miss, okay. Yo lo había ocupado como tomorrow at morning. No se puede. No es válido. Es in the morning. Solo okay, at morning. Night. Para los únicos tiempos del día que se ocupa at es at night y at midnight. Ah, ok. Bueno, entonces sí. Sí, in the morning. Okay. Sí, in the morning you have introduced yourself. Ahí la tienen que decir usted, María, porque eso no es de tiempo. In his office to talk about your vacation. Ahí, los demás. In August. In August. Sí. Postdata. I know your birthday is. On Sunday, my 15. Yes, I wish you the best from today.
Very good job, Javier, María. Bien organizado ese correo. Estuvo corto, pero utilizaron varias proposiciones. Pues no fue solamente una vez. Así que está muy Sí, bien. pero podríamos agregar como mañana en la noche voy a ir a visitarte. For example, tomorrow at the At night, night. Yeah. I go visiting I will to visit you you. Yeah. I for will visit you. celebration. Exactly, like that. Very good job, Javier María. Okay. Bien completa la actividad. Thank you. Y Moisés, muy buen trabajo con la preposición, tal cual. Vamos a continuación entonces a escuchar a la siguiente sala. En este caso vamos a escuchar a Moisés y Carlos Carpio, por favor. Ok, vamos a compartir mis... ¿De acuerdo? Por ahí me confirma si se mira. ¿Se ve? Está cargando todavía. Ah, ok. Dice Moisés ha comenzado a compartir, pero está cargando todavía. Ok. Ahora sí, ya la vemos. Ok, entonces... ¡Qué bonito! No, estoy ahí con mi compañero. No sé si quieres leer, cedo ahí el control. Sí. De acuerdo. Avanti. Voy. From inglés corporativo email.com to Mary for, ¿cómo se dice? Arrobate ya. At. Igual que la preposición at. At email.com. .com. .com. Subject, re-entry to class. Hello, Mary Ford. Received a cordial greeting. Can you attend us Monday ¿Las afternoon? Demás salas? Can you attend that? ¿Qué preposición base? Solo dice Monday afternoon. Can you attend us? On Monday. On Monday afternoon. Monday. Very good. Can you attend us on Monday? We want to inform you of the new start of class. In August. In August. In August. Yes. The class schedule will be from out. What? Schedule. Schedule. The class schedule. Suena como schedule. Tres. ¿Qué es que yo? Schedule. The class schedule will be from August 16 from 6 to 8 at night. At night. Correct. Yes. Vamos con la otra. Sería September, pero se va algo antes. In September. Yes. In September, there will be class. On Saturday from to 4 the afternoon, The afternoon, pero yes, in the afternoon. In afternoon, yes. Thank you for time. We align your response up in August. In August. Yes. Very in good. August from 7 a.m. to 4 p.m. Nice. Very good job, Carlos. Moisés. Okay. Bien ejecutada esta actividad. El correo es lo suficientemente largo para que varios pudieran participar de sus compañeros y múltiples versiones de la prepositions. Muy buen trabajo. Okay, thank you. Déjame compartir. Okay. Yes. Thank you. All right. Emilio, América, ¿nos confirman si estamos listos ahora? Vamos a ver.
Aún no, teacher. Oh. Vaya, si no se puede, si no pudieran corregirlo y lo hicieron como conversación, entonces. Es que yo lo redacté. Yo lo redacté, pero no sé por qué no lo puedo compartir. No le da. Perdón, Miss, si pueden tomarle una foto y me lo envían ahí al chat, se los puedo poner yo en una presentación y se los comparto. Incluso solo la imagen le puede dar compartir, creo, en Zoom. Cuando le da compartir, abre la imagen, le da compartir, le da la opción de Zoom, si no me equivoco. Okay. Le vamos a dar unos minutillos. Yo puedo compartir. Ok. Es en breve, pero es la idea, América, de lo que hablamos. Vamos a ver. Sí. No sé si usted lo puede compartir. Y share. Sí. Ya lo vemos. From America dot campus at gmail.com. Emilio dot Leyva at hotmail.com. Tito, System Training Coordination. All right. Hello, Emilio. I request your support in coordination and training meeting for the system. Ajá, de más, Alan. On Friday. In Friday? Yes. The 11th? Uh-huh. On Friday, the 11th, y luego? In. Yes. Yes, on Friday, the 11th, in August. Luego? In August. Yes, in August. Yes. We will be, continue, America? August, we will be able to coordinate a second brainstorming training. All right. Very good, thank you. Pronunciación, el mes de agosto no suena como August, ni August, ni August, suena, les va a parecer curioso, suena O y una E, suena August. August. No suena A, no suena U, suena O, E, August. August. The mess of August. La U, de hecho ninguna U suena en el mes. No dicen AU, no August, no. Es O, yes. In the mess of August. All right. So, let me share the screen with you guys. Voy a compartir la pantalla. Entonces, we have some questions in here. Let me know when you're seeing. Déjame saber cuando ya vean la pantalla. Listo. Okay, so we have some questions in here que necesito que ustedes contesten. Okay? La idea de esta es como la que hicimos al inicio de la semana 3. Ahorita estamos iniciando ya la semana 4. Al inicio de la semana 3, si se acuerdan, contestábamos una pregunta de entrevista. Tell me about yourself. Y hablábamos full lo que podíamos sobre nosotros hasta ese momento con las estructuras que se conocían. Javier, dígame. Son como hobbies. ¿El qué? Vaya, dice que en she prepares thing and first question is what are some activities you like to do? Podría ser un hobby. O sea, ¿qué actividades? Ah, la primera pregunta, sí. La primera pregunta son hobbies. Puede hablar de hobbies, yes. Ok. Seguimos. Les mencionaba al inicio de la semana 3, contestaban ustedes la pregunta, tell me about yourself. Y si se acuerdan, la idea es que se salieran un poco de la zona de confort, de decir dos o tres oraciones como respuesta, sino que crearan un párrafo pequeño donde ustedes hablaran full de ustedes, right? En este escenario, ahorita que estamos iniciando la semana 4,
Vamos a hacer lo mismo. Escojan unas cuantas preguntas, dos o tres. Escojan dos o tres de las preguntas que tienen en pantalla y contéstenlas de la manera más amplia posible. ¿Ok? What are some activities you like to do? Mencionaba Javier que esa es para hablar de hobbies, por si usted quiere hablar de sus hobbies, right? Pero no vaya a contestar a lo básico. Traten de contestar ya usando conectores, usando prepositions of time, usando adverbios de frecuencia, etcétera, right? En vez de hacer esto, what are some activities you like to do? No vamos a hacerlo. Esto es lo que no quiero que haga, okay? What are some activities you like to do? On my free time, I like to watch TV, and I like playing soccer, and I like listening to music. Okay, eso es lo más básico de lo básico. Ustedes ya no están ahí, ustedes ya están por terminar el primer módulo. Así que van avanzando, ¿de acuerdo? Una forma más desenvuelta sería ir siempre, acuérdense, hacer comentarios o dar información extra de las cosas cuando contestan. Por ejemplo, la misma pregunta, sencillita, hablando de hobbies. What are some activities you like to do? Well, personally, it depends how I feel. If I am very tired, estoy muy cansada. If I am very tired, my favorite activity is sleeping or taking a nap. Tomar una siesta. It depends if I have time off. Sometimes, for example, on the weekends, a veces, por ejemplo, los fines de semana, sometimes, for example, on the weekends, I have a lot of energy. So I like to go to the park, or sometimes I prefer to go out or to go to the movies with my friends, or to eat at a restaurant, depending on how I feel, right? Les contesté exactamente la misma pregunta, pero no les he dado una lista de oración. Lo que queremos es que ustedes empiecen a conversar a su nivel, a su paso, a su ritmo, pero con todas las herramientas que ya tienen de gramática hasta ahorita. Javier, dígame. Can answer question for question? No, van a escoger tres de esas preguntas y las van a contestar. Necesito que las preparen las respuestas, porque ahorita de entrada no les va a salir como yo les estoy mencionando que tiene que ser. Okay. Solo ¿Orden? De entrar a las salas, no sé, quisiera copiar las tres antes. No van a entrar a las salas. Estas son individuales. Las van a tener aquí en pantalla. Escojan la que ustedes prefieran, tres, máximo tres, mínimo dos. ¿Okay? Y contéstenla de la manera más amplia posible, dando detalles, dando información extra, como ya les di el ejemplo, ¿verdad? Lo que no quiero es que me vayan a contestar dándome lista de oraciones. ¿Okay? Okay. Ustedes ya no están ahí. Ustedes ya estamos por avanzar al siguiente nivel, que pueden desenvolverse un poquito más. Les voy a dar 10 minutos. Escojan dos o tres de esas preguntas, amplíen sus respuestas lo más que puedan, que sean respuestas completas y conversacionales, ¿de acuerdo? Les voy a dar 10 minutos a partir de las 9:25, a las 9:35 podemos ya ir viendo. Y si usted las completa antes, solo esperemos que se lleguen a las 9:35 y ahí vamos a empezar, vamos a irlos escuchando, ¿ok? Vuelvo y repito, traten de ampliar sus respuestas. Traten de salirse de la zona de confort y hablar un poquito más de sus respuestas, ¿ok? Tienen 10 minutos a partir de este momento. Yo voy a estar acá si me necesitan. Solo me dicen teacher o miss y yo acá estoy. Nuevamente, estos son individuales. Todos tienen que participar.
9:35. Let me see if you already got your answer. Los que ya tienen sus respuestas, ya seleccionaron sus preguntas y tienen sus respuestas listas, podemos empezar a levantar las manos y vamos a irlos escuchando. Vamos a iniciar con Javier. Vamos, Javier. Okay. Fears, what are some activities you like to do? In my free time, I enjoy see the landscape or sunset because that I thought in my life, how are I'll be happy with a bit of honey and love. I love life and life for be best that yesterday. Okay. Second, do you have any bad habit? Habit. Okay. Do you have any bad habits? I a bit furious, but really I'm a person amazing. Almost I don't bad habit. I do not have bad habits. Ah, okay, yo no tengo. I do not have bad habits. Okay. All right. Number three. What did you add your job? My job is routine. The activities every day are repetitive. I like my job. I'm gardening and I'm proud. Although still I'm rookie. Every day I learn more. All right, very good description, Javier. Thank you for your answer. Good job using comments. Muy buen trabajo ingresando comentarios extra para que suene conversacional y no suene lista de oraciones, ¿verdad? Así que thank you. Moisés, vamos a escuchar a continuación a Moisés Torres, por favor. Ok, sería, ¿cómo es? ¿Activity o activity? Activities. Ok, activities I like to do. Te voy a hacer bien poema. Sí. All right. I like to celebrate with the family and be able to cook delicious roast. And beside, I am a fan the photography and video. I like to capture all possible moments. Next, sería, do you have bad habit? Yes, I am a very bad administrator and finance. I cannot save. Okay. Number three, sería, what do you do? What do you do at your job? You will not understand. Magic landscape, harmony with the environment. Okay. You will have to ally into understand. All right. Very good job with the answers. You would have to. Yes. Okay. Tendrías que vivirlo para entenderlo. You would have to leave it. Okay. You would have to leave it. All right. Finish. Very good, Moisés. Muy buen trabajo también con sus respuestas, bien creativas. Y lo más importante, todos están usando las mismas estructuras, si se fijan, pero están personalizando sus respuestas. Están hablando inglés de ustedes, ¿right? Ojo, con las, eso estuvo muy bien, solo eso es para todos, no es que alguien, eso es para todos. Si ven que la pregunta lleva auxiliar do, ¿ok? Por ejemplo, do you have any bad habits? Si van a contestar yes, pueden hacer así como dice Moisés, yes, y dijo de un solo que era, I am a bad administrator, ¿verdad? Pero si quieren hacer la versión corta, yes, I do, y después explican. Ustedes escogen cualquiera de las dos versiones, está bien. Ya vieron cómo lo hizo Moisés y les salió bastante fluido. Very good. Okay. Next, tenemos a América. América está por ahí. Yes. Okay, vamos a escuchar a América, luego a María y luego a Emilio. Do you have any bad habits? Yes.
My bad habit is sleeping more than 8 hours on my day off. In the afternoon, I eat popcorn with a lot of soda and watch movies. I fall asleep late at 1 a.m. That's a really bad habit of it. Repeat, please, McMate. Next one, America. What is something you eat almost every day? Creo que se escucha bien lejos ahorita, América. Como que está lejos del micrófono. A ver, ahora sí. Yeah. Ajá, sí, ahora sí. What is something you eat almost every day? Uh-huh. For breakfast, to start the day, I prefer to eat something like smoothie and okay. bread. Okay. But most of the time, I eat home cooked for every day for dinner after my work, like 8 p.m. All right. Very good. All right. Is there another one, America? ¿Había otra o solo dos? Solo dos. Okay, está bastante bien, América. Bien contestada la información que se está pidiendo exactamente, pero entregada de manera conversacional. Okay, así que buen trabajo, América. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a María. Por favor, María. Okay. What are some activities you like to do? I like to go for a walk with my family. He also like to go running at the stadium. I love to listen to music. When I go on the bus to work, and I also like to play basketball with my friend. Nice. Second. What is something you eat almost every day? Mm-hmm. I always have pupusas for breakfast. It is one of my favorite food, and it is always breakfast, but I like the blackberry and chicken on the most. Once a month. Sí, once. All right, very good. Solo esa. All right, María, thank you. Very good with the information that you provided. Muy bien contestada esa, okay? Thank you. Vamos a escuchar a continuación a Emilio, por favor. The question is, what is something you should do every day but don't? I should do 1 hour of exercise every day, but I don't. My doctor recommended it to me a year ago because in the result of whole test, I had high cholesterol. So I throw about cycling because this is my favorite way to exercise. Mm-hmm. Also, I am sure that this type of exercise helped my health, so I hope to start next week. Okay, very good. It's very complete answer. We wish. We wish. And the next one, Emilio. All right. The next question. What are some good habits that you have? It's about food. I like to eat a lot. Uh-huh. But I like to eat healthy at all true. I occasionally break my diet. But in general, one of my eating habits is not to consume sugar in excess. That difficult habit.
It's my it's this is my habit in my alimentos. Eating habit. I also prefer to drink water. Another dietary habit is not to eat too many fruits okay. because they are bad for my health and for last I have the habit of eating some 2 or 3 days a week. All Only right. That. Very good. Very healthy habit. Very complete questions and answers. Muy buen trabajo a los que participaron. Felicitarlos de nuevo. Siento que van avanzando. De eso se trata. Miren, no se trata de venir acá 4 semanas, echarme 4 semanas, y al final darme cuenta que no puedo hacer más que oraciones o repetir oraciones. No se trata de eso. Se trata de que ustedes vayan arrancando poco a poco, hablando ustedes, generándolo. Obviamente usando las estructuras que han venido memorizando y aprendiendo. Así que excelente trabajo a todos los que participaron ahorita. Se nota que van avanzando poco a poco. Así que de eso se trata. All right? So moving forward. Ah, no, porque lo tengo que compartir. One moment. Okay. So we were talking previously about prepositions of time. Veníamos hablando hasta hace poquito de las preposiciones del tiempo. Y ahí hablábamos específicamente de tres. Teníamos in, on, and at. Ahorita vamos a empezar a hablar de prepositions of place. Preposiciones de lugar. Para hablar de ubicaciones. ¿Sí? Y acá tenemos cada una de estas. Quiero que se fijen en la pelotita donde está ubicada. Eso es la preposición. Por ejemplo, in es adentro. ¿Ya? Adentro de in. Luego tenemos on, que sería sobre o encima de, right? Luego tenemos under, debajo o abajo de. Next to, a la par de. Okay? Next to, a la par de. Behind, 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 atrás o detrás de. Atrás o detrás de. Luego tenemos el opuesto, in front of. Enfrente de. In front of, enfrente de. Ya está la de dentro de la preposición. Okay? In front of, enfrente de. Y luego tenemos between. Luego tenemos between, que sería en medio de. En medio de. Between, right? Si ocupo between, no voy a decir of, como por acá. El de no lo voy a decir. Ya está tácito. Between quiere decir en medio de. Between two boxes, between two houses, between multiple jobs, right? Ya está ahí. Repitiendo. In, dentro de. On, sobre o encima de. Under, abajo o debajo de. Next to, a la par de. Behind, atrás o detrás de, in front of, al frente, perdón, enfrente de, y between, en medio de. Are these all the prepositions of place that there are on grammar? No. Estas no son todas y cada una de las prepositions of place que existen. No, hay varias y van por categorías. Pero con las que vamos a iniciar nosotros, las más usadas, las más prácticas para conversar, son estas. ¿Ok? So, viendo el dibujito, entonces diríamos que the cat is... In the box. Veamos acá, pueden escoger entre estas. Pero in no puede ser esta, porque in está más abajo. Between. Under. 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 Under the box. Está debajo de... Under the okay. box. Okay, number two, the bird the is bird, between the box. Suena como two in, between. 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 Ah, between. Mm-hmm. Yes, sure. The pero bird in the la box. Primer, en el primer caso, no puede ser in, porque no. In no. es dentro de. Sí, under. Pero no, si se fijan, la caja está levantada para demostrar que está él está debajo. Dentro de él sería esta, la 4. In the box, ok. Pero... Ah, esta, la 3, perdón. La 3, ajá. Javier, por ejemplo, en la 3, si le da vuelta,
Y queda el gatito adentro de la caja, también es in. No, under. Oh. Under. O sea, más específico diciendo que está debajo de la caja. Uh-huh. Yes, like that. Uh-huh. Okay. Por eso la han invertido acá. Por eso okay. La han invertido para dar el sentido de que es under. Three. Number three is in the box. Uh-huh. On the box, number four. Yes. Number four, in the box. Bird. Bueno, no adelantemos, estamos en la 3 ahorita. In the box, el cat, the box. Cat. Luego vamos con la 4. The bird is on the box. On the box. Sobre. On the box. Number 5. The cat in is in front of the box. La preposición completa es in front of the box. In front of the box. In number 6. The cat behind. Is? The cat is behind. Behind the box. Correct. The cat solo is behind the box. Solo recapitulando, la pronunciación de en medio de es between. Between. Así, tú. Between. Ok, between. Para que no se les complique. Yet. Between. Okay. We have this activity here. Where is the basketball? Y acá tenemos, la ubicamos y luego hacemos las oraciones. It is... O pueden decir, the basketball is, como ustedes prefieren. It is on the floor. Ok, esa es una de las opciones. Está sobre el suelo, está on the floor, en el suelo. Pero también dice que está between the trash can and the bed, entre el basurero y la cama. Ok, vamos a ir haciendo. In front of the window, come on. Vaya, ahora les voy a preguntar, los que quieran participar, levanten la mano y yo les voy a preguntar dónde está un objeto y ustedes me dicen a lo mejor como puedan, con las preposiciones que puedan, ¿ok? Las que les salgan. Una pregunta. Dígame. Between the trash can, o sea, ahí no podrías, no se usa la palabra can como puede. No, trash can es, si se fija, bueno, de hecho aquí está malo, tiene que ir unido. Trash can va unido, pero ahí la actividad la dejaron así. Vaya, vamos a iniciar entonces. Wilfredo. Yes. Where is the lamp? The lamp is the on the how do you say mueble? On the night table. Mesa de noche. On the night. Oh, okay. The lamp is on the night table. Next to the bed. Correct. Yeah, it's there. Next to the bed. Perfect. Ahí yes. Está, esas dos están correctas. Very good. It's close the door. Close to the door. Cerca de la puerta, sí. Vamos entonces con Moisés. Moisés, where are the heads? They are están igual que la pelota on. Okay, they are in front of the table, in front of the desk, in front of the desk. Behind front. Detrás de qué cosa? Behind the chair. Behind the chair. Chair. Behind the chair. Muy bien, Moisés. Thank you. Okay. Vamos con Emilio. Emilio, where are the pants? Where are the pants? Pants. The pants are up on. No, the pants are. The pants are. On the bed. On the bed. Sobre la cama. Yes. On the bed. Correct. Next to the backpack. The backpack. Uh-huh. Next to the backpack. Red. Very good. Okay. Y tenemos la siguiente. Where is the laptop? ¿Quién quiere contestar eso? Where is the laptop? The laptop is on night table. No, night table es esta. Este es el desk. The lamp. Es que también me confundí de esa. No, okay. Laptop. Table. Table, okay. It's a random word. In front of
wall, and pictures, a la par, se me olvida cómo se dice. Next to. Next to, okay, next to the speaker. Chair and trash. Uy. Uh-huh. No sé. Sí, ahí está bien, next to the chair or next to the speaker. Soundtracks, ¿cómo se dice bocina? A speaker. Speaker, ah, ok, uh-huh. Como altavoz. Uh-huh. Speaker. A speaker, correct. Next to speakers. Uh-huh. Okay, and then where are the books? Where are the books? The library. The books are? The books are in the library. In the library. The books are in the library. Correct. Very yes. Good. Nice. All right. Very good. Let's see. We have one more in here. This is an easy one. Where is the sock? Where is the sock? Under the calcetín. The sock is? In the floor. On the floor. On the floor. The sock is on the floor. Para decir está en el suelo, es on. On the floor. The sock is on the floor. In front of the? The chairs. Next to chair. In front of the chair. Or between? Teacher, how do you say between entre chairs and alfombra? Rug. How? Alfombra, rug. Rug. Mm-hmm. Okay. Between the chair. Entre chair and sock. Rug, con R, rug. Rug. Ajá. Rug. Se escribe R-U-G, rug, pero suena rug. Como oh, rug. Ajá. Rug. Alfombra, ajá, rug. Es como okay. Rug. Rug. Uh-huh. All right, rug. Very good. Okay, so rug. This was just the introduction, right? Esta era solo la introducción. Mañana vamos a ver rug. Muchas más actividades en las que ocupamos preposiciones de lugar, preposiciones de ubicación, preposiciones de lugar, para conversación, para dar instrucciones, para dar paso a paso. Vamos a practicar esos diferentes escenarios, ¿ok? Te voy a pasar asistencia. Please be ready when you hear your name. Vamos, América Lizeth Campos. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Presente, teacher. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. En la primera asistencia se me la puso, ¿verdad? Sí, como usted preguntó, ahí lo pusimos. Claudia Vanessa Escobar. Sí, es que yo todavía estaba en otra sala, creo yo, entrando iba. Y ya había mencionado yo varios nombres. No, pero sí le queda asistencia, Carlos, no se preocupe. Vamos gracias. Con... Ajá. Si no me van a llamar otra vez, los dice a jugar. ¿Y a dónde anda, Carlos? Ok, Israel Emilio Leiva. Present, teacher. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Leslie Lisbeth Castro. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Rosemary Flamenco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Vanessa, si se puede quedar a asesoría unos minutos. Wilfredo Renderos León. Sí, teacher. Thank you. William Eduardo Enríquez. Y Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Okay, that's gonna be it for tonight. I will see you all tomorrow. Recuerden que ya mañana nos quedan 4 clases, así que las últimas, aprovechando participar, y si les falta llegar al 80% de asistencia, que a varios les falta, aprovechen estas últimas 4 clases, ¿de acuerdo? Descansen, pongan pilas, los veo el día de mañana. Feliz noche. Yes. Dígame. Bye. ¿Qué pasó? Se pueden hacer mañana todavía. Sí, sí. Sí, la plataforma la pueden hacer todavía. Yes. And a lot of sleep. Yes, don't worry. No se preocupe, tiene bastante. Okay. No worries. I'm okay. No worries.
All right. Good night. Good night, teacher. Good night. Teacher, disculpe, mañana la clase va a ser del mismo tema de ahora, de decir I from, o al lado de, o arriba de. Vamos a repasar eso, pero no va a ser solo de eso. Ah, ok, excelente. Yes. Good night. All right, good night. Okay, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo está? Bien, teacher. Okay, solamente comentarle, hay unos minutos para que usted diga si necesita resolver algún tema, si necesita, o si tiene dudas, si algún tema no lo expliqué yo bien y se siente que necesita repasarlo, o si solo quiere hacer comentario más. ¿Por qué, teacher? No entiendo. Cada alumno tiene una asesoría de 10 minutos al final de la clase, según su orden de lista. Ahora le toca a usted, Vanessa. En esos 10 minutos, el alumno pensé puede... que pasaba algo. No. Ahora se comunicaron conmigo los de inglés corporativo, lo que sucede y lo que yo les expuse a ellos. Esta semana para mí es bien difícil en el trabajo porque tenemos semana de cierre de mes. Entonces, en cuanto yo puedo tener y participar, en cuanto no puedo porque es prohibido el teléfono. Yo trato de salirme o a veces cuando ya, por ejemplo, dependiendo de los turnos que me quedan del trabajo, a veces vengo manejando, entonces vengo en tráfico y pues me toca estar así contestando, ¿verdad? Y cuando estoy aquí en la casa, pues tranquila, recibo la clase. Pero sí he tenido esos inconvenientes y ahora se los dije a los de inglés corporativo, que como es semana de cierre de mes, o sea, ahorita estamos haciendo como el recuento y facturaciones y todo eso, entonces se me ha hecho un poco difícil haberme conectado. Okay. Pero por mí todo está bien al momento. Ah, ok, Vanessa. Vale, realmente solo de eso se trataba, lo que le decía, si hay algún tema que necesite que se refuerce o algo, o si no, si todo está bien, pues no hay ningún problema. Ya se puede conectar, okay, Vanessa. Que descanse, okay, que siga bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Feliz Nos vemos noche. Mañana. Adiós. Hasta luego. Feliz noche.